Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a Warframe, estamos con Camilo. Hola. Vamos farmeando Valkyr en Venus. Justo, ahora puedes ir todo normal. Le falta solo una pieza de neurótica a él. Después nos vamos a ir a Hidrón a... Puedes hablar, tranquilo. ¿Cómo se consigue la turno? El principal. Como el ah, lo compras. En la tienda. En mercado. Por en el mercado, claro. Si ves sensores neuronales, se los tienes que marcar, ¿vale? Debe estar haciendo un Warframe complicado. Por cierto, nos está acompañando un random. Yo creo. Uy. ¿Quién fue el de la trampa? ¿Fui yo? Creo que es cuando. Si lo activaste. Un momento. Me morí. Ah, no, no, no. Me salvo un solo. Esta va a ser la típica pregunta de que subo el video. ¿Cómo lo mataste, güey? ¿Puedes salvarlo? No, no. ¿Dónde está? ¿Es un perro o es él? Él, creo que es él. Dice Sam. Ah, vale. Pero está re lejos. Estoy bajando. No quiero que se me acabe el Era su lujo perro. de su perro, F. Sí, lo dejó morir. Vale, necesito ayuda para abrir esto, ¿eh? Espera que llegue. Vale. Bueno, ya llegó el compañero. Por cierto, es muy lindo ese color verde, ¿eh? Ah, por cierto, chicos, si quieren... Durante 29 días vas a estar los drops de Halloween en Deimos. Para quienes quieran entrar. Ya tengo... Ya tengo clickbait, ¿sabes? Conseguí los, ¿cómo era? Conseguí los objetos de De Deimos. Halloween. A ver, tengo las alas, ¿sabes? Lo puedo hacer tranquilamente. Es nivel 7 la persona que nos está ayudando. De algo sirve. Ojalá te toquen las neuros de una, ¿sabes? A mi Valkyr fue así, Lo dudo. me tocó todo a la primera. Después hay una Sensores Valkyr neuro. Prime, pero solo sube un poquito las estadísticas de defensa y de vida. Está más bonita la Valkyr Prime, pero por el gato está bien. En la siguiente misión, cuando vayamos para allá, te voy a mostrar cómo es Valkyr. Ah, sensores, esto lo quería el muchacho. Gracias por marcarlos. ¿Lo puso? No. ¿Dónde está? Aquí arriba. Buena. Hay bastantes. ¿Sensores? ¿Para dónde van? Dale al tab para ver tus recursos. Le acabo de dar dos veces al uno y me gasté toda la energía. Arriba. Perdón, 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 perdón. No me di cuenta. ¿Tú ya llegaste? Eso pasa por ver el mapa, ¿ves? Llegas antes a los lugares. Me decepcionas, Camila. Vale, llegué. Y bastante antes, ¿eh? Ey, eso me interesa. ¿Qué Creo que cosa? no lo va a alcanzar a recoger. No. Ah, sí, mira. ¿Qué es eso? Es una estrella Ashatan para completar esculturas Ashatan. Las alas molestan un poco. Me estoy dando cuenta. Ah, pero están bien bonitas. ¿Qué falta? Ah, no, yo. ¿What? ¿Qué pasó? Mira, plano de neuróticas. Listo, la tienes entera. Ah, qué suerte, ya toca ir solo por el No, tema principal. claro, lo compras y listo. En el mercado. Siendo preciso. De la nave, siendo precisión. Qué asco, man. Pero me cargué el jefe yo. Llegué y hice plim. Qué asesinado. Bueno,
con este señor Warframe. Sí. Vale, espera que voy a cambiar el coso. Ahí está. Y ahí te vuelvo a invitar. Cómprate a Valkyr y pon a forjar las piezas. ¿Hay algo que necesites? Se compran en el mercado, ¿no? El plano principal si buscas Valkyr y lo compras. Te voy a mostrar cómo es. Bueno, la tengo con un casquito. La del gato. My bulk. Por cierto. Voy a ponerle. Es que no sé qué ponerle. Estas, mínimamente. No me sale. Y le voy a cambiar los. B corta a L. K. B corta a L, K. Esta. Vale, aquí está. Aquí. Está como Valkyr. En Warframes 35.000 Bueno. el plano. Como si lo busco desde acá. Cascos, diseños de. Ahora sí. Ahora sí. Para Ahí me esto. alcanza. Esto. Auxiliar, ¿qué es? Ah, vale, este tenía. Espera que me estoy cambiando un poquito. Estoy cambiando un poquito, ¿vale? Porque este Warframe lo tenía sin nada. ¿Estás seguro de que quieres construir desde Warfare? Sí. Y me faltaron plástidos. Plástidos, vamos a buscarlos. Pero espera que me estoy cambiando los colores. Estoy viendo si había alguno bonito de Halloween, de los que tocaron ahora. Creo que ya no tengo más espacios. Aparte de los dos que me diste, creo que con Valkyrie y el otro que estoy haciendo ya no tengo más. No, dice creo que son tres al principio. No, son tres al principio, tienes que tener uno más. Sí. Porque tengo a Rino, tengo a Mag, más otros dos. Sí. Vale. ¿Cuál sería el siguiente entonces? ¿Qué otro me recomiendas? Vamos a esperar un poco y Ember Vale. se consigue un poco más lejos. Y ya tienes un mago, un super tanque, un berserker de daño. Y después te puedes cambiar, si quieres cambiar a Rhino, te lo puedes cambiar por Conda. Pero para allá vas a conseguir espacios. Porque ya te va a tocar para la siguiente onda nocturna, según mis cálculos. Vale. Hago cálculos y todo, ¿viste? Vale, me dijiste plástidos, ¿no? ¿Cuántos necesitas? A ver. Sistemas. Son 400 y tengo 91. Faltan. 300. ¿Sabe dónde se consigue un plástido fácil? ¿Dónde? El Marte. mundo, en el mundo abierto de Deimos. Ah, bueno. El único que me corre rápido. ¿Tú quieres ir? Porque si no podemos ir a Sí, otro dale. lugar. Mira, un ep verde gigante. ¿Qué? Nada, nada. ¿Qué entendiste? ¿Un qué? No, no, no Un escuché. pulmón verde gigante, ¿o no? Ah, vale. Todo un señor pulmón. Sí. Vale, Funciona ahí total. está. Mira la diferencia, ¿no? Casi me voy a la lava. A la verga.
Vale, ya estamos. Oh, así que aquí hay corps, no estoy Ah, mal. mira, mira esto, mira esto. Mírame. Saltito y adiós. Creo que me tengo que acordar que hacían las habilidades esas. Vale, ¿y esa? Vale, un fear y un daño en área. No me acuerdo cuál era el del escudo. Vale, este era el aumento y este era el de los escudos. Che, ¿alguna vez? Camilo, ¿alguna vez tuviste una novia Sí. histérica? No. ¿Qué Mira. es eso? Nada, eso nada, moscas. Mira. Uy. Esta es una bebé histérica. ¿Para qué viene el soldado? ¿Qué? O sea, grita, saca las uñas y empieza a rasguñar. Cuando. No, es que me da risa porque te marcaste perfectamente con Olmedo. ¿Qué? ¿Para qué viene esto? Pues me dijiste, mira, es una novia estérica, y eso es una novia estérica justo entre Olmedo. Perdón. Entonces yo me quedé como, ¿qué? Una vez he visto una vida estérica. Qué es nice timing, ¿no? Olmedo, eres una novia estérica. Por cierto, está siendo grabada para YouTube. ¿Es mujer o es hombre? Es guato. Ah, vale. Está siendo grabado para YouTube. Uy, nos vino tímido la niña. Un poquito. Pero no pasa nada, la queremos igual. Lo queremos igual. Conoce y ya le está haciendo bullying. Perdón. Iba a decir te quiero, pero no lo tengo que usar, ¿sabes? Persona. Ah, ¿qué? Persona aquí. No tiene micro. Lo sé. Qué ¿Qué bien, pasa? ¿no? Son alivio. Qué fastidio escuchar esa voz, neta. Realmente sí, es un descanso mental. ¿Cómo se quieren, eh? Como tu servidor, mira. ¿Cómo me Hola, dice? Lamados. Bueno, hola, ¿todo bien? Por cierto, está siendo grabado. ¿Cómo? Todo lo que digas será usado en tu contra. Aquí más, pero bueno. Moreno, 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 moreno. No sé quién sea Moreno, pero esto va para Argentina, así que. No, tengo que subir Warframe al canal de YouTube y aprovecho que estamos farmeando Plácidos Camp Camilo. Por cierto, ¿tienes Plácido ya? Sí, 166 yo tú. ¿Cómo veo eso? En Altav. Ah, vale. 83. Vale. Olmedo también juego Warframe, ahora que me acuerdo. ¿Qué? Jugaba Olmedo. ¿Qué tienes? El mudo. El mudo, sí, es mudo, pero ¿qué tiene? A ver. Hablando por general. No. Hablando por el chat de LOL. Está hablando por el chat de LOL, ojo, ¿eh? Este no le da el internet y tiene los dos abiertos. No, no, no. Qué grande. Bueno, al Camilo se le caen las redes sociales, el WhatsApp y el Instagram, y se pone a hablar por los. Bueno, sí. ¿Qué me viste cara de? Profe, le paso mi tarea por el LOL. Yo conozco otros que se pusieron a hablar por el chat de Clash Royale. Eso sí es Ah. deprimente. ¿Qué le pasó a tu Switch? ¿Qué le pasó a tu Switch? Deja de copiarme también. ¿Quién deja de andar de metido? Madre Oye. ¿Qué te pasa? La, las dudas que las voy, dudas que voy a tener que responder en el video me están dando miedo, güey. ¿Cómo va eso? Yo creo que no va a haber crossplay nunca. ¿Qué es crossplay?
Crossplay entre Twitch y PC. Ah, vale. ¿De qué? ¿De Warframe? Ajá. Sí, va a haber. Dijeron para el año que viene. Confía en ellos. Ve progreso de la misión. 166 plástidos. Habría que buscar más. Yo solo sigo con 83, no entiendo. ¿Dónde hablamos? Porque yo pasé por algún lugar que tú no pasaste. Chupé algo que tú no enchufaste y extraje algo que no extrajiste. ¿Alguna otra duda? ¿Camilo? Me encanta que Valkyr cuando se pone en modo histeria no salta, da volteretas. Mi gran duda es si va a haber crossplay. Sí. También va a haber compatibilidad con las cuentas. O sea, si yo tengo mi cuenta de. Dijeron que sí. El sueño del tipo del creador del juego era que no hubiese pantalla de carga en el juego. Bueno, claro. Intentar que no haya pantalla de carga en el juego para toda la mayoría de las personas. Y que uno pueda irse, terminar de jugar Warframe en el PC, se puede ir a la Switch y puede ir al baño y seguir jugando Warframe. No sé El si en el creador o baño, los pero. ¿Eh? el creador o los creadores, de hecho sí puedes jugar por el en España. El primer creador de Warframe. Bueno, sí, lo de jugar Warframe en el baño, sí, pero no me voy a poner una PC en el baño solo para jugar Warframe. No, ¿Sabes no, lo que no, quiero? la Switch. Ah, claro. Bueno, teniendo las mismas Más cuentas, falta. ¿no? Esa es la cosa. Más falta que añadan Warframe para celular. Quizá. Lo jugaría ahí. Sí, en el celular estaría bueno. Creo que te iría mejor, ¿no? Es más. Sí. Bueno, el Pokémon Unite sí iba, te iba a tirones. No, pero eso no me preocupa. Los tironcitos del Unite. O sea, aquí a ti todavía no te han hecho lo de la puerta. ¿Sabes cómo vas a disfrutar lo de la puerta? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? No. En este juego hay bichos que te detectan detrás de las paredes. Y hay veces que tienes que abrir una puerta y se te agolpan como 200 enemigos atrás de una puerta. Y tú abres. Tú abres y es en plan bucaque instantáneo. Eso me ref A todos nos toca, ¿sabes? De eso de abrir una puerta y decir: ¡Oh my God! Que le sale hasta el abuelo. Exacto. Ya no puedo ver la wea esa, Qué porque hay hueá. muchos mods. Ah, vale, le das escape y ve progreso a la misión. A ver, sigo con 83, no entiendo. Yo tampoco. Igual creo que ya habremos llegado al límite de esta misión. Vámonos a. Ahora nos vamos a un lugar. A ver si te puedo llevar. Porque no sé si vas a tener que completar una misión antes o algo por el estilo, pero creo que te puedo llevar. Vamos saliendo, Camilo. Por cierto, ¿Dónde señores, está? él se llama Camilo. También le dicen cobretetas. El único. Cubeteteras. Bueno, cubeteteras, sostén. ¿Qué más? Calzón. Pingasaurio 5000. Pingasaurio. Eso, Pingasaurio 5000. Y el Nasus. Uy, bueno, dicen que ya empezó. Perfecto. Vámonos. Qué linda Valkyria. Entonces, señores, hasta aquí el video. Besos, un saludo, hasta la próxima. Chau, chau.